this time. This is my final climb. Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Bueno, pues este es otro vídeo de más compritas. Y bueno, pues son todas de estas de rebajas, veranito y demás, y viajes y demás. Y bueno, pues comienzo con unas compritas que he hecho en el Decathlon. Y bueno, aproveché también para regalarle, bueno, pues al final hay que ahorrar ciertas cosillas. Y bueno, fue el cumple de mi novio hace, nada, el día 28 de julio. Y bueno, pues al final ya dijimos que si nos teníamos que regalar este año alguna cosa, serían cosas que necesitáramos realmente o para el viaje o para la boda o demás, porque bueno, pues que al final son, no dejan de ser muchos gastos y al final comprar por comprar, pues no, algo que sea útil y demás. Y bueno, pues fue un detalle sin más y me fui al Decathlon y aproveché para comprar algo que íbamos a necesitar sí o sí. Y bueno, pues le regalé esta especie de escarpines. Bueno, vienen así, os voy a enseñar este. Son unos escarpines, bueno, les llaman aquasus. Y bueno, pues es así. Bueno, estos los queremos porque no sé si he contado, pero nos vamos de viaje de novios a Italia y a Croacia. Y en Croacia las playas pues deben de ser, ya he leído en foros, que deben de ser muchas de roca y bueno, pues al final te decían que se llevarán escarpines o así, o tipos o de estos tipos zapatitos de agua, bueno, pues para poder entrar a las playas y que no nos hagamos daño. Y estos estaban muy muy baratitos y no sé, me parecieron que estaban muy bien. Y bueno, pues este fue uno de los regalitos. Son, ya os digo, son del Decathlon. Y bueno, pues yo, a mí misma, que me hizo un montón de gracia porque me dice mi novio, ¿tú qué te has hecho? ¿Autorregalo también? Pues sí, me hice autorregalo y me cogí las mismas, pero en diferente color. Y bueno, pues vendrían así con la gomita esta, o sea, es que al final no te ocupa nada de espacio y son las mismas, pero bueno, en negro y en rositas, como no, en rositas. Tiene la suela así rosa fucsia. Y no sé, me parecieron súper monas. Entonces, bueno, pues estas son las de mi novio y estas son las mías. Y no sé, pues bueno, pues eso, al final son regalos útiles. Mi autorregalo es útil también. Y ya está. Luego pasé también y le cogí, pues porque al final las toallas ocupan mogollón de espacio. Yo no tenía ninguna y cuando pasé por uno de los pasillos así del Decathlon mirándole alguna cosilla pues que le podría venir bien y demás, vi estas toallas, ya sabéis, estas toallas que son las típicas estas que ocupan muy poco espacio y que se secan súper rápido. Y ya veis, esta es la XXL 1,10 x 1,75 centímetros. Y no sé, bueno, pues se la cogí en este color azulón con así con amarillo cantoso, cantoso. No sé, y ya os digo, no la he abierto, pero bueno, pues tiene una telita que es, ya se ve que va a secar súper rápido. Y bueno, pues esto para meter en la maleta, genial. Y además es que es muy grande. Así que bueno. Y yo pues me la cogí. Imaginaros qué color me la cogí yo. ¿Qué color? Me voy a decir. Pues qué color iba a ser. No me digáis que no mola. Bueno, pues es la misma al final. XXL y en un color, la verdad que no sé si capta bien el color, pero es en un color rosa muy muy bonito. Y bueno, pues tiene aquí en moradito, no sé, me encantó. Así que nada, a la maletita, ya veis las dos. Cuando una toalla normal y corriente de playa ya te ocupa media maleta, pues fijaros lo que ocupan dos. Mira, mi mano. O sea que genial. Pues autorregalito para mí. Luego también en Decathlon ya quería aprovechar a mirarme algo de calzado que me podría venir bien, porque al final, bueno, pues vamos a andar bastante, vamos a hacer nuestras rutillas entre Italia y Croacia, va a hacer calor, me imagino, y bueno, pues quería un zapato cómodo que no me hiciera daño, que no me diera calor, que transpirara bien. Yo no sé si he hecho una buena compra o no, si alguna las tenéis, bueno, pues ya me diréis qué tal van. Y bueno, pues cogí estas parisinas. Bueno, tal vez no son súper bonitas o demás, pero es que yo quería un zapato cómodo y no sé, bueno, pues son las típicas parisinas así,
tipo deportivas, son en negras, así. Y bueno, ya os digo, no serán todo lo bonitas que bueno, que a mí me hubieran gustado, pero tampoco me disgustaron las suelas así. Entonces, bueno, yo las he probado y me parecen hiper cómodas. Creo que van a transpirar bien, o eso espero, y que no me van a dar, creo que no me van a dar calor. Bueno, pues ataría aquí con esta cintita y bueno, pues ya os digo, al final un estilo playera parisina que me gustan a mí tanto. Y es que al final ya os digo que todas las sandalias, las playeras, creo que me van a dar bastante calor. Pues al final todo me hace daño y quería algo cómodo. Por dentro es así como en un tono fucsia. No sé, me parecieron muy simpáticas. Las había de un montón de colores y muy baratitas. Creo que estaban en oferta. Aquí pone 24,95, pero creo que estaban más baratas, ¿eh? Y no sé, me parece que están... Para lo que son, me parece que están bastante bien. Y bueno, pues estas son las compritas que hice en el Decathlon. Luego también hice unas compritas en el Mercal Calzados. Creo que hay por toda España, que hay tiendas por toda España. Y bueno, pues me cogí este tipo de calzado de, bueno, pues las típicas de esparto. Son cañeras, ¿eh? Bueno, pues siempre me han hecho gracia estas porque me parecen como las de nuestros padres. Yo me acuerdo que mi padre, bueno, y de hecho las utiliza ahí en el pueblo donde veraneo, y siempre tenía las típicas negras. Y bueno, pues se pusieron de moda este tipo de calzado, de esparto, ya os digo. Y no sé, me gustaron mucho estas, que tienen un montón de coloridos, son blancas, fijaros qué de color tienen. Y son cañeras, a mí no sé, me parecieron graciosas, están hechas aquí, fabricadas en España. Y creo que costaron 12,99. Bueno, no sé, me las he puesto y son cómodas. Lo único que noto y que creo que le voy a tener que poner aquí durante unos días es algo para que dé de sí esta zona, porque me queda aquí como justito. Pero bueno, me imagino que eso se dará de sí. Y bueno, no sé. Luego cogí también estas sandalias, quería unas sandalias cómodas con cuña, me encantan las sandalias de cuña, y quería algo que me sirviera pues tanto para vestir como algo más informal. Y bueno, pues son estas cuñas, es como en un tono negro y color crema, y bueno, pues vendría así con su correíta aquí atado. La suela es, ya veis, es de piel totalmente, súper cómodas. La suela de abajo es así como de goma. Fijaros lo que hace aquí. Vas andando y vas como... No sé, me han encantado. Son las Crix. Creo que es una marca bastante conocida así de zapato cómodo. Y no sé, me han parecido curiosas. Lo único que creo, porque me las puse un día así por probármelas, no las he estrenado, me las puse para probármelas por casa, y creo que me iban a hacer un poquito de daño, y es que me da mogollón de rabia que hagan estas cosas. Creo que podrían evitarlo, intentar evitarlo, y es que en ciertas zonas, ya veis aquí, digamos en los remates bueno, de las correitas y demás, tienen las costuras, y esto me va a rozar y sé que me iba a hacer daño. Entonces, solamente ahí, en estos dos lados, ahí es donde me roza. Entonces intentaré poner algo de esto que venden de la silicona, incluso para poner aquí atrás, cortarlo a medida y ponerlo aquí. Eso ya me pasó con unas sandalias que tengo también, y le pondré ahí seguramente para que no me roce eso y ya está. Pero por lo demás van genial y no sé, son hiper cómodas. Aquí pone que eran, no sé si pone el precio por aquí, bueno, aquí pone que era 40 euros, pero me costaron bastante más baratas porque estaban en oferta, y son las Crix estas, que debe de ser una marca así conocida. Y luego ya por último, mira, no me importa decirlo, no voy a enseñar mis zapatos de novia hasta que no pase la boda, pero bueno,
pues al final esto es una chorrada y porque lo enseño, porque las ha visto hasta mi novio, o sea que no pasa nada. Bueno, el caso es que estaba buscando unas sandalias de esparto para cuando ya termine el banquete y ya sea el baile y demás, pues que esté cómoda, que no me haga daño el zapato, que aguante horas y demás y que no sufra. Y bueno, pues estuve buscando y buscando y buscando y al final me cogí estas sandalias de esparto. Son súper cómodas. Yo quería coger unas normalitas blancas y maquearlas un poco, ¿no? Pero bueno, como vi estas que ya venían con su florecilla y demás, parece como un color más oscurito de lo que se... O sea, es más claro de lo que se ve en pantalla. Es más tirando a blanca. Pero digamos que al final blanco, 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 hiper blanco, pues tampoco he visto y las que he visto no esto. Y bueno, que el vestido, tampoco los vestidos, a ver, los hay, pero tampoco los vestidos yo los que he visto, y no voy a decir que el mío sea tal, pero de tal color, pero no suelen ser blancos blancos. Al menos el mío no es blanco blanco, y vi un montón que me probé y ninguno era blanco blanco. Además, recuerdo que se lo dije a la chica que me probó el vestido en la prueba que hace poco tuve, la primera prueba de novia, y me dijo que es que, me dice, mira, ¿ves todos los vestidos? Estaban todos colgados así, de un montón de vestidos, y me dice, mira la diferencia entre todos los vestidos y uno que había que era blanco, blanco, blanco. Dice, los hay más blancos rotos, menos blancos, tal, pero dice, blanco, 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 como quien dice blanco como una sandalia blanca, no. Todos eran como... Entonces yo estaba un poco en la duda de si me iba a servir o no me iba a servir, pero viendo eso, o sea, dije, pues eso. Y que total, sinceramente, para unas horas y demás es que no se va a ver. Y bueno, ya os digo, al final es un color crema blanco, ¿vale? Y bueno, pues son así de piel y tiene, bueno, pues el detalle de esta florecilla. Y no sé, me parecían súper cómodas, atadas aquí al tobillo, porque me encanta que me recoja bien el tobillo para no pegarme una leche por ahí. Y no sé, sin más, al final unas sandalias de esparto normal y corrientes, pero con el detalle este y así no tengo que adornarlas. Y estas no sé cuánto costaban, también estaban rebajadas, aquí pone 25€, pero estaban rebajadas. Y bueno, os comento una cosa, yo aproveché porque me había enterado que si estabas en el paro y entregabas tu demanda, te hacían en Mercal Calzados, te hacían un 10% de descuento comprando online. Entonces, bueno, yo lo solicité, entregué la demanda, oye, algo, algún beneficio tenía tener que estar en el paro, ¿no? Y bueno, pues al final no es mucho, pero por lo menos, bueno, pues un dinerillo ya es, al final, se agradece. Entonces, pues bueno, pues nada, que estas han sido las compritas, que no me enrollo más, que al final hablo por los codos, ¿quién diría que yo fuera tímida? Y que nada, que espero que os haya gustado, que ya os digo que intentaré grabar algún vídeo más, pero si tardo un poquito más en colgar los vídeos o incluso si tardo alguna semana en que, bueno, veis que no cuelgo algún vídeo es porque ya estoy ahí metida ya, como quien dice, en la boda y bueno, que después de la boda de todas formas ya volveré con muchas más ganas. El máster lo tengo ahora un poco ahí paradillo, pues porque no puedo, porque estoy un poco con todo un poco, y bueno, pues ya vendré con más energía. Prometo haceros el maquillaje de novia, el que yo lleve, enseñaros mi vestido, hablaros más temas de la boda, pues que ahora os he hablado alguna cosilla, pero no quiero dar muchos detalles. Pero prometo hablaros de todas las cosas. Y nada, que no me enrollo más. Que si no vuelvo a colgar ningún vídeo, que espero que paséis un verano súper... bueno, que lo paséis genial. Que os haga muy, muy bueno. Que os pongáis súper morenos. Y que disfrutéis. Que disfrutéis mucho, mucho. Y que aprovechéis cada momento. Y que nada, que... ¡Hasta pronto! Chao, chao. I will not let you let me down this time. This is my